This week we have the Sedena Mexican Army on site learning some basic Seaburn knowledge to take back with them to ensure that they are able to respond to any Seaburn attack within their own country. And my role in this training is that I am the lead for the education piece. So all of the classes that we have designed for them were created based off of existing classes that we teach our Marines here. So they're getting all of the same knowledge that our Marines get at a basic level. I think it's very important, very relevant, because we could always have a natural disaster, whether it's an earthquake that affects both countries, whether it could be a hurricane that comes through and affects us as well. We need to be able to work with our partners. We need to share best practices, be able to work together for response collectively. Si hubiera un caso en cualquier parte de mi país o aquí o en otro lugar, tener de los mismos conocimientos para llegar y trabajar de igual manera y hacer lo mismo sin preocupaciones de que él no sabe hacerlo o yo sí. Entonces, en ese caso, los procedimientos serían lo mismo, tener los mismos conocimientos y poder trabajar rápidamente a esa emergencia. Fue todo el entrenamiento práctico, independientemente de la teoría, que también descubrimos cosas nuevas. En el área, por ejemplo, de evacuación, hay cosas que no teníamos más que una sola manera de hacerlas, de llevarlas a cabo. Ahora hemos descubierto una manera diferente. Eso pues tiene aplicabilidad en el campo de lo que hacemos y también pues esa experiencia adquirida se va a transmitir a los jóvenes que no pudieron participar para que también ellos incrementen ese conocimiento. Además de, como ya lo mencioné, lo llamativo del entrenamiento práctico pues han sido las partes en las que se adiestró el personal en las instalaciones, ¿no? Llegar y entrar a un edificio colapsado, entrar a una situación real de contaminación química, eso ha sido muy favorable y nos lleva a entender un poco más la realidad en una situación de emergencia.